a una nueva edición de Semana en Línea, esta vez desde el edificio San Juan Bosco, de la Facultad de Educación. Expertos de la Universidad de Tokio, Japón, participaron del seminario organizado por la Facultad de Ingeniería de la UCSC. Veamos el siguiente informe noticioso. La resiliencia ante tsunamis, experiencias de Chile y Japón, fue el tema que convocó en el Aula Magna a expertos locales y asiáticos, donde se analizaron en profundidad las conductas ante estos fenómenos de la naturaleza. Las oficinas de rectoría, ubicadas en el antiguo Palacio Arzobispal de calle Caupolicán, se trasladarán a contar del 31 de enero próximo al nuevo edificio Monseñor Ricardo Esati del Campus San Andrés. Asimismo, las actividades culturales del Aula Magna y Sala de Exposiciones también se concentrarán desde esa fecha exclusivamente en los espacios habilitados en la moderna edificación. Los candidatos al Senado por la octava región Costa se dieron cita en un debate político organizado por la Escuela de Periodismo. En la ocasión, expusieron sus propuestas y respondieron las inquietudes de los asistentes y medios de comunicación. Creo que se traduce en que tengamos información de primera fuente, que es precisamente uno de los objetivos de la Escuela de Periodismo. En el Salón del Consejo Superior, la UCSC, junto a la Universidad del Biobío, Católica del Maule y Católica de Temuco, firmaron un convenio que permitirá impartir el primer doctorado en educación para la región del Biobío a contar del próximo año. Pocos días quedan para las elecciones del 17 de noviembre. ¿Qué tan motivados están los estudiantes de la UCSC? Lo veremos en la nota de Gretel Detwiler. La mirada de los candidatos está en ellos, los jóvenes. Gracias a la inscripción automática, este grupo etario constituye el 30% del padrón electoral que podría definir cualquier elección. Sin embargo, no todos están interesados en ejercer ese derecho. Considero de que los programas que hay de todos los candidatos que están a la presidencia no apuntan a los temas que yo considero que son esenciales para la política chilena y las soluciones que van a haber en el país. Lo que pasa es que no confío en nadie de los que actualmente está tratando de salir, pero igual uno tiene que estar como informado porque obviamente si uno no vota, la gente que apoya a esas personas va a votar todas, entonces como que lo deja en sus manos. No me siento representada, entonces siento que si voy a votar no estoy contribuyendo. Pero no todo es apatía e indiferencia. También hay quienes sí quieren participar del proceso, decisión que asumen con responsabilidad. Voto para las decisiones del país a futuro. Voto porque creo que es un derecho que debo utilizar porque al fin y al cabo va a influir en mí el presidente que tenga futuro. Para poder alegar y reclamar por todas las cosas que quiere, tiene que también participar de los sistemas y no quedarse al margen. Te da la opción a que tú puedas elegir quién quieres que gobierne, independiente que gane o no. Pero en el fondo estás transmitiendo tu opinión de cómo te gustaría que fuera el gobierno de tu preferencia. A ser parte del electorado activo instó a los jóvenes la Iglesia de Concepción como una forma de participar de las grandes decisiones y contribuir al desarrollo del país. Precisamente para hablar de lo importante que es participar de estas elecciones, la periodista Carolina Estudillo conversó con el experto en el tema, Francisco Fuentes. Francisco, muchas gracias por recibirnos para Semana en Línea. No hay problema. ¿Qué rol tiene la institución del voto popular en una sociedad democrática? En las sociedades democráticas esto obviamente es vital, porque lógicamente en la medida en que la sociedad elige a través de ese voto a sus representantes, ellos efectivamente pueden de alguna manera representar, ¿no es cierto?, en este caso en los congresos, las necesidades y de alguna manera representar los proyectos que tiene una determinada comunidad. A su juicio, ¿el llamado a no votar tiene un efecto en el sistema actual? De alguna manera, si nosotros analizásemos efectivamente el voto nulo o blanco en una votación, eso nos va a decir un poco cuál es la postura que tiene la sociedad frente a quienes se supone nos están representando. Sería como la representación de un voto castigo, por lo tanto es muy importante de alguna manera. ¿La baja participación en las votaciones se puede contrarrestar con medidas como el voto voluntario, la asamblea constituyente o el término del binominal o depende de otros factores? A ver, ahí es un tema complejo, ¿ya? Porque de alguna manera tenemos que tomar en consideración que el sistema binominal está pensado para un tiempo histórico en nuestro país en donde efectivamente o estabas en un bando o en el otro,
¿Ya? Esa estructura, ¿no es cierto?, de votación o de pensamiento político ya se está sobrepasando al, lógicamente, venir las nuevas generaciones con nuevas tendencias políticas. Por lo tanto, es necesario primero que se cambie, ¿ya?, para dar mayor representación a grupos que de alguna manera son más pequeños. Lo segundo, con respecto a la motivación que la gente tiene para votar o no, eso ya es un tema mucho más complejo, porque la ciudadanía en sí percibe de que la clase política no está realizando su trabajo y por lo tanto los cambios que ellos eventualmente se pueden hacer a través del voto no lo están percibiendo como reales. Entonces yo creo que ahí hay un tema también, una responsabilidad muy importante de los políticos de volver a encantar a la gente para que crean en ellos, los legitimen y consideren que efectivamente vale la pena volver a votar y, digamos, sentirse representado por, digamos, en este caso, los diputados, los senadores, los alcaldes. Francisco, muchas gracias por darnos esta entrevista para Semana en Línea. No, gracias a ustedes por esta invitación. De esta manera concluimos Semana en Línea. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima edición.